This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio iniciamos en Brooklyn para conocer de cerca los múltiples servicios que ofrece su red de bibliotecas públicas a la comunidad hispana, desde clases de computación hasta programas dirigidos a los niños. Las bibliotecas se convierten así en un lugar donde encontrar mucho más que libros. Después nos vamos a Manhattan, al Instituto Cervantes de Nueva York, escenario perfecto para la entrevista que realizó Carmen Bullosa al escritor español Enrique Vilamatas, uno de los autores contemporáneos más reconocidos y premiados en el mundo. A solo unas cuadras de ahí, en Midtown Manhattan, está el Consulado General de Argentina, el cual invitó a Jorge Veralde Ferrari a realizar una muestra de arte visual sobre la Guerra Sucia. Ferrari fue perseguido y torturado, además de ser amigo de muchos desaparecidos durante la dictadura militar. Finalmente viajamos al norte de Manhattan, a visitar al ganador del prestigioso concurso Parkening International Guitar Competition, Pablo Sainz Villegas. Este gran guitarrista se ha consagrado como uno de los mejores músicos jóvenes del mundo. Pablo nos habla de sus conciertos en diferentes países y reflexiona sobre el hecho de ser un músico español viviendo y trabajando en Nueva York. Ahora, vayamos a Brooklyn. I love you like the mom. I love you like plant. Queso. ¿Cómo se dice queso? Cheese. ¿Qué dice? With abuelito y abuelita. Abuelito y abuelita. La biblioteca pública de Brooklyn tiene 60 bibliotecas. Se dice que hay por lo menos una biblioteca cada media milla en Brooklyn. El concepto de las bibliotecas sucursales es que necesitamos que representen la comunidad en la cual se encuentra. En Sunset Park tenemos una gran comunidad hispanohablante, hispana, y también tenemos una gran comunidad china. Para el hispanohablante venimos de diferentes países, de tantos diferentes países, y el concepto de la biblioteca pública varía de país a país. Mayormente conocen el servicio de prestar o el llegar a leer libros o a usar las computadoras. La biblioteca pública de Brooklyn no es solamente con respecto a libros. Es básico para nosotros, pero también ofrecemos programas, entrenamientos y muchos otros servicios culturales y también de información. Love you like frog. Love frog. Mi nombre es Dulce Chávez. Yo soy de Puebla y tengo un niño de 6 años. Su nombre es David Hernández. Desde la primera vez que me vine a este país, yo llegué aquí a Brooklyn. Yo conocí la biblioteca por una amiga que le cuidaba yo a sus hijos. Y sí, los niños me trajeron y llevábamos libros y ya podían hacer los niños su tarea. Entonces fue como conocí la biblioteca. Sí, venimos aquí a la biblioteca a buscar un libro y nos invitaron a las clases de computación, a las clases de inglés. Y sí, se nos hizo buena idea venir a aprender computación, porque no sabíamos nada de computadoras.
Nos enseñaron a cómo usar el mouse, cuál botón usar para aprender, el teclado. Siento que subí un escalón más, porque sentí que no sabía yo, que estaba yo inmune a los demás, que no sabía yo la computadora. Y sin embargo, ahora que ya sé, puedo traer a una amiga y ella me ve que ya uso la computadora bien, el teclado, que le enseño a mi hijo las páginas de internet, que busco en mi correo electrónico, y hasta mis amigas se quedan, ¿no? Tú sabes usar la computadora. Hay a veces que yo voy a visitar a mis familiares también y ven que mi hijo dice unas palabras en inglés, también con las palabras en inglés, y ellas me dicen, ¿qué dijo tu hijo? Yo les digo, no, pues él dijo esto, y se queda, ¿no? Pero si tú sabes también algunas palabras en inglés, entonces siento que como que subí un escalón más en mi vida. Para aquellos que es la primera vez, estamos dándoles la bienvenida a la biblioteca de Sunset Park y a nuestro programa bilingüe para los niños. Y quiero que vean la figura que les voy a mostrar y me van a decir, y es como un acertijo. Do you know, like a puzzle? So I'm going to give you a hint, and then you have to tell me what is the answer. Okay, how this person is feeling. When your eyelids grow heavy, how do you feel? Cuando tus párpados se sienten pesados, ¿cómo te sientes? Tired. You're tired? Yeah. Está cansado. Y cuando estás cansado, ¿qué haces? Dormir. Tú vas a dormir. Perfecto. Para los niños es un programa que es bilingüe. Y es especialmente que se ha realizado para la familia hispanohablante, para aquellos inmigrantes recién llegados o para las primeras generaciones de hispanohablantes aquí en Brooklyn. Cuando te pones lo que queremos amigo, que la familia se dé cuenta es que no importa que no hablen bien el inglés, pero que eso no tiene que pararles de participar en el aprendizaje de sus niños. Es como una escuela, porque les enseñan los colores, los ponen a hacer actividades. Bueno, las mamás estamos ahí con ellos para ayudarlos, apoyarlos. Y entonces las mamás les estamos ahí echando porras, decirles, no, mira, es esto, ¿para qué? Para que sea el primero en responder la respuesta que le preguntan. El impacto que se ve es con los números de personas que están usando la biblioteca. Por ejemplo, si el mes pasado hemos tenido 40 personas en un grupo de aprender a hablar inglés, eso es para nosotros un impacto. Lo que hace uno después de eso es bien, bien difícil a contar, pero con los números que tenemos dentro de la biblioteca, creo que estamos haciendo una diferencia. Ahora, hay otra forma en la que ustedes también van a ayudar al desarrollo de sus niños. También van a ayudar. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy un invitado muy de lujo, un autor de culto, uno de los grandes de nuestra lengua que ha recibido los premios más importantes del Rómulo Gallegos al Herralde, pero que sobre todo tiene el premio que más puede desear un autor, que son los lectores que lo adoran, que lo leen como una experiencia única en su vida. Es Enrique Vilamatas, español, nació en Barcelona, en el 68 se autoexiló en París, dejando atrás el franquismo, alquiló una buhardilla que le rentaba ni más ni menos Marguerite Duras, y cuentan las malas lenguas que apareció de figurante en una película de James Bond. Enrique Vilamatas, gracias por estar con nosotros aquí.
Bueno, gracias a ti y a todos. ¿Cómo? La pregunta es si fui figurante. No, la pregunta es, primero quiero que me digas si es verdad lo de Marguerite Duras, que lo he leído aquí y allá. Sí, claro que lo es, pero podría pensarse que no lo fue porque cuando salió el libro París nunca se acaba, un periódico español preguntó a mis amigos de París si era verdad que había conocido a Marguerite Duras y había vivido en su casa. Y estuve en manos de lo que dijeran estos tres locos a los que le preguntaba El País, que era el periódico que hizo la encuesta. Pues qué bueno que ratificaron lo que tú habías contado, porque bien te pudieron hacer comer una cucharada de tu propio chocolate, como decimos los mexicanos, porque tu obra se caracteriza por difuminar la línea entre la ficción y lo real, lo autobiográfico, lo que es medio invención. Haces citas de escritores célebres alterándolas un poquito. Sí, no lo hago de forma deliberada, es tal como veo el mundo y así escribo. De todos modos, si tuviera que ser muy, muy honrado contestando hoy, tendría que decir que lo que hago es ficción, es decir, porque si no, no sería un escritor de ficción, sería otra cosa. No ficción, me muevo. Ficción, pero sí. Ficción muy vilamatas. Sí, por ejemplo, en mi penúltimo libro, que se llama Exploradores del Abismo, relato como ficción un hecho real que fue un colapso físico que tuve hace 2 años. Y en mi último libro, que es un diario privado, personal, presento... Dietario voluble. Dietario voluble. Presento este mismo hecho con las mismas palabras que empleadas en la ficción como para el diario que habla de hechos reales. Es decir, que las mismas palabras, exactamente las mismas, me sirven para un libro de ficción y para un libro que es... realista, puesto que es un diario personal. ¿Ese es el baile que te gusta a ti? Sí, aunque no es deliberado. Narro las cosas tal como creo que me han ocurrido o que me han sucedido. Y si no me han sucedido, acabo pensando que han ocurrido, que han ocurrido así. ¿Tú escribiste alguna vez, o más bien lo has declarado reiteradas ocasiones, que escribir es dejar de ser escritor? Escribir es dejar de ser escritor, que ha tenido un éxito enorme en Internet, yo creo que por el mismo título del texto, porque es lo más leído que hay de lo que he escrito. Y se debe, evidentemente, como siempre pasa, a azares y a errores, en este caso tipográfico. Es un texto que escribí para una revista francesa y al final he tenido yo mismo que defender ese título como si fuera mío y he tenido en público que explicar que escribir es dejar de ser escritor. Significa que una cosa es querer ser escritor y la otra escribir, que es muy distinto. Yo quería ser escritor de joven, pero no sabía que para ser escritor había que escribir. Y de ahí vino el lío en el que me metí hasta que supe que había que escribir para ser socialmente también un escritor. No has parado de escribir. Aunque tú tienes la ilusión de pronto, creíste de pronto que habías contraído la enfermedad de Bartleby, la verdad es que has producido, escrito un libro tras el otro toda tu vida. ¿Escribes siempre, Enrique? Es cierto que sí, que necesito escribir y que cuanto más avanzo en el tiempo, más comprendo, por un lado, las dificultades de la escritura y por otro, la necesidad de estar ahí porque me interesan más que antes. En tu extraordinario discurso de recepción del premio Rómulo Gallegos, defiendes una literatura que no sea de fórmula, no solamente no sea de fórmula, sino que sea individual porque va a ser la reproducción o el espejo de la voz de un hombre. Es un discurso, el de la literatura en general, distinto a los otros lenguajes que conocemos. Los otros lenguajes son el lenguaje familiar, el lenguaje de los negocios, el lenguaje religioso, el lenguaje político y todo esto presidido ya hoy en día por la televisión e internet. Todo está englobado ahí y es un lenguaje que es uniforme. Curiosamente, el único lenguaje distinto, el que ofrece otro discurso, está en la literatura. ¿Te volviste escritor para huir de Barcelona? Todavía estoy así, todavía estoy queriendo huir de Barcelona, sí. Y por lo tanto, por eso sigo escribiendo, a veces es por esto. También sigo escribiendo en parte porque yo creo que aún no he terminado con una serie de obsesiones, no he completado el libro que quiero hacer, hasta que no lo termine, hasta que no considere que he hecho un buen libro de verdad, no podré dejarlo. Un poco mi vida es lo que he escrito
y no tengo ni idea de quién soy yo. Estoy aquí en Nueva York preguntándomelo, por ejemplo. Cuando me quedo a solas en la habitación, veo los rascacielos enfrente, etc. Y me reconozco, pero sé que si que me pregunto quién he sido, tengo que buscar a los libros y, por lo tanto, ya es hora de que empiece a preguntar dónde estoy yo. Yo de niño jugaba en un patio, en la posguerra española, muy triste, jugaba en un patio familiar a fútbol solo, sin compañeros, por las tardes. Era el mismo equipo de fútbol y el equipo contrario, eran los dos equipos en un partido de fútbol que imaginaba, jugaba solo. Hacia los 20 años, 25, empecé a tener un sueño por el cual yo estaba en el mismo patio jugando solo al fútbol, pero rodeado por rascacielos de Nueva York. Y ese sueño se fue haciendo un día de una intensidad extraordinaria hasta el punto de que era de una felicidad extrema. Entonces pensé, yo no había estado nunca en Nueva York, pensé, claro, el día en que esté en Nueva York voy a ser mi antagonista y mi rival y mi voy a conocer aliado. Esa sensación que es una de las dos veces que la he tenido con más fuerza, más intensa, de plenitud y de felicidad, porque estaba en Nueva York. Así que un día me invitaron a Nueva York, vine a Nueva York, llegué, me quedé en la habitación del hotel, por la noche soñé y soñé que era un niño que estaba en un patio, que jugaba en un patio de Nueva York al fútbol, y descubrí que el centro del sueño, la felicidad, no venía de Nueva York, sino del niño. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Te agradezco mucho esta conversación. Les agradezco a ustedes mucho acompañarnos aquí. Soy Carmen Boullosa. Este es Nueva York. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Entre 1976 y el inicio de los años 80, el gobierno militar de Argentina fue responsable por la detención, tortura, muerte y desaparición de miles de personas, principalmente líderes sindicales, estudiantes y miembros de organizaciones políticas. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Fui invitado por el Consulado General de Argentina a realizar una muestra sobre un trabajo de arte que yo realicé entre 1998 y este año. Homenaje en la Bahía de San Borbón. El próximo sábado, Jorge Velarde dibujará una X con su velero en el lugar donde el Río de la Plata se funde con el mar. Allí se tirarán flores simbolizando el recuerdo de los desaparecidos que fueron arrojados a las aguas durante la vigencia del terrorismo de Estado. Miles de prisioneros fueron arrojados al Río de la Plata y al mar, muchos de ellos que fueron mis amigos. No sabemos bien esos lugares, los militares ocultaron esa información. A partir de 1998 hasta ahora, en diversas oportunidades, marqué el signo de una X referidos a cuerpos que eran arrojados. Bueno, en este momento, estando navegando aquí sobre el Río de la Plata, bueno, primero imaginarnos con todo el dolor lo que ha sido la crueldad de esa dictadura militar. Después de torturarlos, darles una inyección para adormecerlos y tirarlos con vida.
tirarlos con vida para que los peces los devoraran. ¡30.000 detenidos desaparecidos están presentes! ¡Presentes! ¡Presentes! ¡Por la cárcel a los genocidas! ¡Por la cárcel a todos los torturadores! ¡Para que se expidan de una vez por todas todos los que están en desacuerdo con los ascensos que les dieron a los asesinos y a los torturadores! Para seguir luchando. Esto es solo una parte nuestra de homenaje. El homenaje es que terminemos con la impunidad. Algo que queda muy profundamente en el corazón de todas las personas que los conocimos y que vivimos esas situaciones y que sentimos que necesitamos transmitirla a las nuevas generaciones para que esto no suceda nunca más. Llevo prácticamente 25 años tocando la guitarra y ha sido una relación muy bonita, poco a poco haciéndose más intensa. Me llegó y sin ninguna presión, sin ninguna intención inicial, me fue llevando por un camino que era muy bello, ¿no? Es una dimensión fuera de la realidad. En 2006 gané este concurso, Parkin International Guitar Competition, por el premio que se ofrecía, que era $25.000, era el premio mejor pagado de la historia de la guitarra, de los concursos, y también por lo que iba a conllevar el ganar ese primer premio, que es incluso más importante que el premio monetario en sí. Esto incluía giras de concierto con orquestas y recitales en los Estados Unidos, con el asesoramiento de un manager, que ellos mismos el concurso te ofrecía, ¿no? Ganar el primer premio ha significado, sin duda, un antes y un después en mi carrera también. Me ha abierto muchas puertas en los Estados Unidos, estoy tocando con muchísimas orquestas, importantes conciertos. En breve voy a tocar con la Filarmónica de Nueva York. Es una responsabilidad también como guitarrista y como artista, asumir estos retos y ofrecer calidad, porque el público se merece siempre la máxima calidad, lo máximo de ti, lo más bello y puro de ti. He tenido la fortuna de estar en 20 y muchos países, por todo el mundo, en todos los continentes. Recuerdo algunas de forma especial, por ejemplo, el concierto que ofrecí en el Tchaikovsky Concert Hall con la State Symphony Orchestra New Russia de
de Moscú. Pablo Sáenz Villegas, dirigió Alexander Sladkovsky. Solamente entrar en el escenario y respirar lo que allí ha pasado en la historia te llena así como de, no sé, de ensoñación, ¿no? Te evades. Y es apasionante ver el auditorio ruso, lo apasionado que es con la música. Y eso es la buena música, ¿no? La que es capaz de conectar con la gente escuchándola una vez solo. Toqué en el Merkin Hall el pasado mes de mayo de 2008 y fue un concierto muy especial por la responsabilidad que supone tocar en Nueva York. Anteriormente había tocado también en el Carnegie Hall y también pues son experiencias únicas, ¿no? Porque son teatros que desde pequeñito los oyes como grandes salas de conciertos del mundo, ¿no? Y dices, cuando yo tenía pues eso, 10 años, 12 años, ¿qué será aquello, no? ¿Y quién tocará allí? ¿Y tocaré yo alguna vez allí? La guitarra es un instrumento que está históricamente ligado a la idiosincrasia de España, de la cultura española, ¿no? Es por eso que me gusta mucho incluir muchas músicas, muchas partituras y muchas obras de música española en mis repertorios. Pero no solo toco música española, también me gusta incluir otras estéticas, otras épocas que hagan que el recital tenga una continuidad, una variedad y al mismo tiempo una unidad, ¿no? Entonces, que sea para el público como un camino, ¿no? Un camino, una excursión que empiezan por unas sevillanas de España, luego se van al barroco, por ejemplo, y tocan Bach. Y luego es un mundo de sensaciones contrastadas, ¿no? Y eso es lo que también crea ese hilo conductor en el concierto y que la gente mantenga la atención y la tensión, ¿no? Una ciudad como Nueva York te ofrece la experiencia de millones de personas de todas las partes del mundo con diferentes pasados, diferentes tradiciones culturales. A nivel artístico eso indudablemente también al fin y al cabo se ve, porque lo que tocas tu música eres tú, eres una parte de ti. En el escenario eres algo totalmente abierto, vulnerable, y para mí mi hogar es Nueva York en estos momentos, ¿no? Sigo estando muy unido a España, a mi familia, pero sin duda me siento que este es el sitio donde tengo que estar en estos momentos, ¿no?